MBM, Televisión en Movimiento. Hola, hola, amigos de MBM Deportes. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este subprograma. Recuerden, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gus, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Nayeli Ortiz. Es un placer tenerte. Bueno, pues de cierta manera, servidor Gustavo Gutiérrez y Nayeli Ortiz, ya estamos más que listos para darle a conocer lo mejor del deporte hoy jueves. Así es que no se despegue su televisor y hay que disfrutar de este gran programa. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Qué tal si nos vamos primeramente con nuestras redes sociales? Como debe de ser, hay que disfrutarlo, Gustavo. Público querido, los invito a que ustedes participen en nuestras redes sociales. Ya se saben que el teléfono del estudio es el 205-6300. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes, donde nos puede usted comentar, mandar algún saludo, alguna publicación que tenga que ver con el deporte. De igual forma pueden contactar a Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM, también nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación si se encuentra en cualquier parte de la República y del mundo. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos en vivo, no se preocupe, puede vernos más nochecita a las 12:30 y al siguiente día, bien tempranito, a las 7 de la mañana. Gustavo, hoy estamos con toda la información deportiva. Toda la razón ahí. Bueno, pues estamos más que listos para darle a conocer. Ya vieron ustedes en vivo el programa y las repeticiones ya las escucharon. Así es que, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con nuestro programa de MBM? Claro que sí, estamos ansiosos. Pues, ¿qué crees? Que ya anunciaron el torneo de tenis. Vamos a ver de qué se trata. La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que preside Adolfo Barragán, anunció la realización del torneo Wilson Peugeot 2015, que se realizará del 19 al 21 de junio. Dicho torneo se realizará en las canchas duras del Deportivo Oaxaca, que se ubica en la carretera al Tule, en el poblado de San Sebastián, Tutla. Las categorías en las que se podrá participar son 10, 12 y 14 años, únicamente en singles, así como la categoría abierta A, B, C y D en mixtos y dobles en ambas ramas. El sistema de competencia será round robin o todos contra todos en las categorías por años, mientras en las demás será round robin en la fase de grupo y de eliminación en la fase final. Las inscripciones podrán realizarse en la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca y se cerrarán el próximo miércoles 17 de junio para posteriormente realizar el rol de juegos. Todos los ganadores serán premiados con playeras conmemorativas del evento, medallas, kit de productos Wilson, así como premios por parte de los patrocinadores. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está, de viva voz de nuestro compañero. Pues bueno, se anuncia este torneo Wilson Peugeot 2015, así es que estén ustedes todos atentos, ya que, pues bueno, las inscripciones se terminan este miércoles. Si es que a usted le encanta el tenis o está usted afiliado a la Asociación de Tenis, puede usted pasar con el señor Adolfo Barragán, el cual le mandamos muchísimos saludos y enhorabuena en este torneo, Gustavo. Es correcto, así es que, bueno, ya vamos a cumplir un año en el programa, y otra vez, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir, ya vamos a cumplir un año con este gran programa de MBM Deportes. Recordamos que fue uno de nuestros primeros invitados a este gran programa, donde, bueno, pues de cierta manera nos hace invitación a participar en ese gran deporte del deporte blanco, el tenis. Es que hacemos la invitación para que participe en este gran evento. Continuando con nuestra información deportiva, cabe destacar que ya se hizo entrega del ring precisamente a cargo de la Secudi. Acompáñenos a esta información. El pasado martes se hizo la entrega oficial del nuevo ring que se utilizará en el Centro de Deportes de Combate. La licenciada Julieta García Leiva, directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, hizo la entrega en compañía del profesor de boxeo Sergio Chirino Hernández. El ring profesional fue adquirido el pasado mes de marzo del presente año para ser utilizado en el regional de la Olimpiada. Y hace tres semanas se instaló en el CDCOM, priorizando la preparación de los seleccionados oaxaqueños en lo que es el inicio de entrenamientos para el ciclo de Olimpiada Nacional 2015-2016, comentó la directora Julieta García Leiva. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está, enhorabuena, hay que checar ese ring, ya se había estrenado en el mes de marzo, precisamente en las Olimpiadas Juveniles. Así es que, pues, hay que participar, hay que estar pendientes y enhorabuena para la Secudi. Oye, Gustavo, pues esta información me da muchísimo gusto, pues fíjate que el delantero de Tigres Dorados, Demetrio Torres, fue el máximo romperredes del torneo anterior de la tercera división. Vamos a verlo.
La Federación Mexicana de Fútbol, a través de la tercera división profesional, dijo que el delantero que militó en Tigres Dorados, Demetrio Torres, resultó campeón de goleo. El originario del estado de Veracruz, pero con familia oaxaqueña, Demetrio Laldiano Torres, resultó campeón de goleo con 36 dianas en el pasado torneo, donde Tigres llegó a la fase final. Será en la Asamblea 2015 de la tercera división profesional, donde será reconocido y galardonado el ariete del conjunto oaxaqueño, la cual se realiza en Ixtapas y Guatanejo. Cabe recalcar que el Aldeano, como le apodan, fue el hombre gol de los felinos y hombre pilar en el sistema de juego de Agustín el Pájaro Bandiera. Demetrio se encuentra a la espera de ser requerido por el entrenador, Carlos Ayala, para pertenecer al nuevo equipo de Chapulineros de Oaxaca, que participarán en la segunda división Premier. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Que sigan estos éxitos para Demetrio Torres. Felicidades por esos 36 goles, Gustavo. Se oye fácil. Así es. Se oye. Se oye. Pero imagínate las complicaciones para llegar a ser el número uno en este departamento de goleo. Bueno, continuando con nuestra información, el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Frontón habló para las cámaras y con MBM Deportes, donde nos habla la situación de este gran deporte. Acompáñenos a esta información. El actual presidente de la Asociación Oaxaqueña de Frontón, Javier Tello García, habló sobre el buen papel que desempeñaron los seleccionados oaxaqueños en la pasada Olimpiada Nacional Nuevo León 2015, donde consiguieron 4 medallas para su estado. Y nos platicó cuáles han sido los obstáculos que han tenido que sortear para poder entrenar el frontón en Oaxaca. Lamentablemente sí es muy problemático para los niños poder entrenar, porque como estás viendo ahorita las canchas son municipales. Sí. Entonces, el venir y tener un horario para poder entrenar con los niños es mucho, muy difícil, casi no se puede. Entonces, lo que estuvimos haciendo es venir a estar jugando, a cascarear o a esperar que nos dieran una oportunidad los señores, los jóvenes, los más grandes, para que ellos pudieran entrenar un poco más. Y sí nos costó mucho trabajo, es sobre lo que estábamos pidiéndole ahorita a la licenciada Julieta, que es la titular aquí de la Comisión Estatal del Deporte, que hemos obtenido mucho apoyo de parte de ella. Entonces, ahora con los resultados obtenidos, le estamos pidiendo precisamente eso, que nos den ya una oportunidad de poder tener una escuela de frontón y poder desarrollar todo el potencial que tienen los niños. Estos niños tienen apenas un año, o sea, se prepararon durante el 2014 yendo a las Olimpiadas Nacionales, en las cuales obtuvieron muy buenos reconocimientos. El chico Mauricio Ricardo López Mestas, que es el que sacó medalla de oro en singles. Por último, agregó qué es lo que sigue para el frontón y sobre todo para los seleccionados oaxaqueños. Ya el próximo mes, julio, empiezan los torneos nacionales preclasificatorios para la Olimpiada Nacional 2016. Y es donde ya empiezan ellos a participar. Ahí pues te estamos pidiendo que nos apoyen un poquito más, porque ahí es con dinero propio, con dinero de los papás, de nosotros mismos, para que nos traslademos, para que tengamos habitaciones, para que consigamos la alimentación. Entonces estamos pidiendo un poquito de más apoyo que nos den para que podamos participar y los niños se sigan apoyando y poder refrendar las medallas que obtuvimos ahora, ¿no? Porque ahora sí ya partimos con un nivel más alto y tenemos que ir subiendo más para la siguiente ya no tener 4, sino tener tal vez 2 de oro, 3 de plata, no irla subiendo, ir sumando y no ir restando. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues excelente información. ¿Qué te parece, Naye, si nos vamos a nuestro primer corte y después del corte? Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos.